Nos muestra a continuación lo último para conseguirlo. Cosmo Belleza, el universo del bienestar, también se ha adecuado este año al bolsillo de sus visitantes. La entrada es gratuita. Todo lo que necesitamos para mimar nuestro cuerpo está aquí. ¿Le puedo preguntar qué es lo que lleva usted en la frente? Mira, es un aparato que me han dicho que con él poco a poco desaparecen las arrugas. Imagínate. ¿Usted no tiene arrugas, mujer? Pues a lo mejor es por habérmelo probado, porque yo tenía. El aparato es un electroinhibidor muscular, lo que hace relajar toda la musculatura frontal, que es la que nos produce las arrugas de expresión. O sea, que hace un pequeño masaje. Te deja como un poco anestesiada la zona. ¿Es lo que nota usted? Unas cosquillitas. Es agradable, sí, muy bien. Yo la veo aquí, en vez de 5 minutos, 20. 20, media hora. No es una máquina de bronceado, eso es una máquina que te rejuvenece, que te estimula. Pero vamos a ver, esto quema. No quema para nada, es una luz calurosa, pero no quema para nada. La luz tampoco es dañina para los ojos, al contrario, lo que te hace es estimular el colágeno dentro del cuerpo. Vas a rejuvenecer, vas a entrar viejita y vas a salir lo más joven posible. Como si... ¿Me permitirás que esto hay que probarlo? Alguien lo ha probado, imagino. Claro, imagínate. ¿Cuánto tardas? ¿Cuántos años te quitas de encima? Te quitas 10 años de encima de golpe, se lo prometo. No lleva ningún tipo de componente que pueda perjudicar la piel. Exacto, eso no, ni nos salen arrugas, ni se nos reseca la piel. Eso es, aparte de bronceador, es un producto que es hidratante. Hidratante. Y entonces yo también te quiero preguntar, como el resto de productos de este tipo, también, ¿podemos seguir tomando el sol o hay que tener especial cuidado? No tiene nada que ver, es totalmente compatible, puesto que no deja de ser un maquillaje autobronceador. ¿La plancha no estropea mucho el pelo o es una leyenda urbana? ¿La plancha? Antes sí, creo que ahora no. Antes sí, tenía aquellas planchas que estropeaban mucho el pelo. Ahora, inclusive, da más brillo al pelo. ¿Da más brillo? ¿Hay que ponerle algún producto, laca? No, él tiene por encima, es cerámica. Y por ¿cerámica? Encima, sí, tiene el sistema nano, que deja el pelo extra brillante y extra liso. ¿Y esto se puede utilizar cada día o es malo? ¿Hay que dejar respirar más el pelo? Se puede usar cada día fácilmente. Últimamente las tendencias siempre están en las líneas cortas. Se ha dejado ya el estilo del cabello extremadamente largo. Eso de que el cabello largo es sinónimo de feminidad es mentira. Es mentira, ya te lo digo yo. No, pero es que es verdad, es mentira. Hoy tenemos una mujer mucho más dinámica, mucho más actual. Trabaja a la par del hombre, cuida de sus hijos y necesita un cabello muy, muy cómodo. Las tendencias son siempre de cortos a medio. Largo, ya nunca más. O sea, el largo lo aparcamos. Totalmente. Y además, o sea, optamos por la comodidad. Por supuesto. A ver, no me asustéis más de la cuenta, no me vayáis a decir que este es el maquillaje de la nueva temporada. Este verano vamos todos así, todos rapados. Mira, ¿qué me estás contando? Pero fíjense las pestañas. A ver, date la vuelta. Entonces quedamos que el maquillaje del verano, el que se va a llevar, ¿cuál es? Son todo colores, sombras, pasteles, que son un poquito nacaradas, azules, verdes, violetas, rosados. Y sobre todo, bueno, decir que esto es una línea natural en Bieco, que es todo maquillaje natural, biológico, y bueno, pues para de cara a la clienta de la calle, que ahora el tema de los productos naturales está llevando mucho por la cuestión de no dan tantas alergias, etcétera, etcétera. La gente quiere verse bien siempre, con crisis o sin crisis, y más, con crisis la gente quiere verse, aunque sea el espejo que le dé una alegría. Dime ahora cómo te ves, que yo creo que una, cuando se maquilla, nos vemos todos mejor y no hablamos tanto de crisis ni de lo que estamos viendo. Bueno, impresionante, ¿eh? ¿Sí? Lo que hace el maquillaje, hay que maquillarse más a menudo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Si nos vemos más guapos es lo que dices tú, sobrellevamos más los problemas. Cierto, hay que cuidarse más en los tiempos que corren. De hecho, solo el 40% de los profesionales de la belleza asegura estar pasando por un mal momento. ¿Un sector momentáneamente afortunado? Bueno, pues...